Así que vamos a dar finalmente los primeros pasos con View Router, que es el componente que tenemos por acá. Pero antes de eso, quiero explicarte un poco, o al menos de manera práctica, por qué estamos haciendo esto, por qué necesitamos otra tecnología. Como puedes ver, forma parte del ecosistema, lo que significa que en la práctica, que viene siendo la misma gente de View, desarrolló este plugin para que lo podamos integrar en nuestras aplicaciones. Pero ¿para qué sirve? Bueno, como has visto hasta este punto, de momento tenemos, sería, bueno, una aplicación en Vue, por supuesto, pero la misma solamente se refleja en una página. Es como si la aplicación solamente conste de una sencilla página. Pero nosotros sabemos que en el mundo real esto no es así. Si nosotros vamos a cualquier aplicación, por ejemplo, tenemos una de listado, tenemos otra para el detalle de lo que estemos listando, tenemos una de contacto, tenemos una para manejar el perfil de usuario y un largo, etcétera. Todo depende de la temática de la aplicación. Por lo tanto, esto rompe bastante. Por supuesto, tú pudieras colocar un montón de botones condicionales y mostrar un componente u otro según tus necesidades, pero eso obviamente viene siendo muy poco práctico y muy difícil de mantener. Y por supuesto, no viene siendo lo recomendado. Por lo tanto, para estos casos tenemos una tecnología como viene siendo llamada View Router, que nuevamente te repito, es un plugin, un componente que podemos instalar mediante Node para View y integrarlo con la misma y poder hacer esa característica. Básicamente, View Router nos permite dos cosas, o así yo lo veo. La primera sería navegar entre componentes de una manera sencilla, y la siguiente sería que, bueno, se refleje en esta navegación en la URL. Por ejemplo, si tenemos una página de contactos, por aquí perfectamente podemos crear un componente llamado contacto que haga sea lo que sea que tú quieras, por ejemplo, un formulario, y por ahí automáticamente cuando le pegues un clic a una especie de enlace, no es un enlace como tal, pero vamos a suponer que es un enlace, por aquí va a cambiar a que diga contactos y todo el mundo feliz, o la URL que tú definas, al igual que si quieres ir para listado, perfil, etcétera. Eso lo va a hacer automáticamente o básicamente según la configuración que tú establezcas. Esa viene siendo la primera característica, que era la de cambiar la URL, y la siguiente sería cambiar la visualización, es decir, el componente que estás viendo en un momento dado. Lo interesante de emplear VRouter y este tipo de tecnologías es que la página va a ser de tipo SPA, lo que significa que todo el contenido de la página va a permanecer estático, a excepción de un componente clave, que generalmente viene siendo el que colocamos aquí en el medio, que es la parte dinámica. Ya que si tú te fijas en una aplicación normal, por ejemplo aquí GitHub, por aquí siempre tenemos el header, por abajo tenemos el footer, aquí tenemos el footer y aquí tenemos un menú de navegación. Lo que siempre cambia sería más que todo aquí en el medio. Si le pego aquí un clic, bueno, aquí desapareció el menú, pero todavía se mantiene el header. Y por aquí el footer viene siendo exactamente lo mismo. Y lo que cambia sería el contenido que tenemos en el medio. Bueno, con ViewRotate podemos hacer justamente eso: mantener siempre una sección fija. Y con eso el estilo, el JavaScript y todo lo que tengas por ahí. Y va a cargar solamente lo que tengas en el medio. Por lo tanto, la carga del sitio va a ser excelente. Una vez cargada, por supuesto, la página completa. Ya que solamente se va a recargar lo que tienes en el medio mediante AJAX o peticiones HTTP de por medio, por detrás. Esto es un ejemplo de una página que, bueno, yo veo que utiliza este tipo de tecnologías, en el cual tú puedes navegar por aquí, vas a ver que siempre mantiene aquí fijo el header. Y es porque está simplemente cargando lo que tiene aquí en el medio. Todo lo demás siempre se mantiene fijo. Por ejemplo, aquí el header. Tal cual puedes ver. Un ejemplo de una página que, bueno, viene siendo la tradicional, que seguramente no te costaría mucho. Por ejemplo, viene aquí siendo la Humble Store, que tenemos aquí humblebundle.com. Y si, por ejemplo, vas aquí a juegos, vas a ver que carga toda la página y este es el efecto que tenemos. Como puedes ver, es muy diferente. Y este tipo de aplicaciones, como puedes ver aquí en GitHub, la puedes construir aquí fácilmente con Vue. Bueno, con relativa facilidad, al menos este efecto. Ya la aplicación por detrás viene siendo cosa tuya. Y eso nos permite básicamente Vue Router. Vue Router, en este caso, por tercera vez te repito, lo podemos instalar o nos podemos hacer con él mediante un sencillo comando de npm. A excepción de otras tecnologías, por ejemplo, de Read, que ya viene incorporado directamente con el framework, aquí lo tenemos que instalar mediante un componente. Pero tal cual indica por acá, ViewRouter es el mecanismo oficial que tenemos para Vue, para manejar todas estas características. Y es la misma gente que desarrolló Vue, que también desarrolló este componente, por lo tanto la integración es excelente. Bueno, por aquí podemos ir a Get Started. Aquí tienes que tener algo muy presente. Lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a instalar un plugin, cualquiera que sea, en este caso este, es verificar qué versión de Vue estás empleando. Un truco para esto, si no te lo dice por acá, como puedes ver que no me indica si es Vue 2, creo que no lo dice, es saber o leer esto. Generalmente para Vue 2, cuando estás instalando un componente que es precisamente para Vue, él emplea lo que sería Vue, un objeto global llamado Vue, que tú lo puedes importar de esta manera.
Esto es una característica que tenía Vue 2 que ya no la empleamos en Vue 3. Ya en Vue 3 cambia la cosa. Por lo tanto, si automáticamente tú ves este tipo de importaciones en el cual colocamos Vue.use y el plugin, ya esto es automáticamente Vue 2. Y si estás empleando Vue 3, por supuesto, no te va a funcionar, ya que en Vue 3 no podemos cargar Vue de esta manera. Por lo tanto, tenemos que ir a la documentación de Vue 3, en este caso para router, que por supuesto la podemos emplear. Para eso aquí vamos a versiones y le das aquí a la 4, que en este caso viene siendo la última. Y aquí lo tenemos, nuevamente le das aquí a Get Started. Y ahora sí, en este caso para instalar este componente sería mediante el siguiente comando, dnpm, lo copiamos, regresamos acá. Por aquí voy a abrir mi terminal, voy a bajar mi servidor con control C, doy un clear y lo dejamos aquí instalando mientras esto termina. Ahí lo tenemos. Vas a ver que ya por aquí, por ejemplo, si vamos a Get Started, ya el paradigma cambia. Ya te voy a explicar un poco esto, pero vas a ver que ya no empleamos ese Vue Use, ya viene siendo un poco diferente la cosa. Empleamos aquí algo llamado App, ya es diferente. Así que ya por aquí estamos empleando otra versión o la versión que nos corresponde para trabajar con Vue en su versión 3. Porque de momento la página dice Next, supongo que en algún momento de la vida van a pasarla para simplemente router.vuejs.org y toda la cosa, cuando Vue 2 pasa a Legacy o algo así, me imagino. Pero de momento viene siendo esta la página. Por aquí la podemos emplear tanto con la CDN, tal cual puedes ver, aquí tenemos Vue y aquí tenemos Vue Router, como mediante Node, que es el efecto que estamos empleando. A la final viene siendo prácticamente lo mismo. Vamos a ir al archivo donde se configura aquí toda la instancia principal de Vue y todo esto, y vamos a colocar un contenido como el siguiente. En este caso viene siendo un contenido demostrativo. En este caso tenemos aquí unos componentes, por supuesto pueden ser puntos views, pero de eso nos ocupamos en el siguiente video, y lo estamos referenciando mediante unas rutas. Esto es simplemente un array de objetos, en el cual colocamos el aquí, que viene siendo path, y por aquí indicamos la URL o la URI, mejor dicho, por ejemplo el slash viene siendo la página inicial, home, y por aquí las páginas que tú quieras colocar, about, home, detail, lo que tú quieras colocarle. Ya con este objeto, o este array, ya por aquí podemos crear mediante Vue Router, que por supuesto lo tenemos que importar, ya vamos a ello, pero tenemos una función llamada createRouter, que le pasamos el router y el history, te lo explico luego, y ya con esto tenemos un objeto que le podemos establecer aquí a nuestro Vue. Y eso sería prácticamente todo, esos sencillos pasos. Si revisamos por acá, ya por aquí se instaló nuestro componente. Así que ya podemos iniciar para hacer las primeras pruebas. Voy a colapsar esto un poquito, dejarlo por aquí, o lo puedes cerrar al menos de momento para tener más visualización. Y por aquí vamos a buscar, bueno, vamos a ver qué tenemos que buscar. Si buscamos acá, aquí tenemos un componente normalito en Vue. Por lo tanto, aquí no tenemos nada de instancia principal de Vue ni nada por el estilo, así que no viene siendo este. Como te comentaba, el archivo o la víctima viene siendo llamado main.js. Y por aquí tenemos el archivo que podemos emplear para configurar todo lo que te comentaba justamente por acá en la documentación oficial. Todo lo que tenemos por acá. En este caso es un ejemplo mínimo, que es el que vamos a hacer para no ser extremadamente largo este video. Aquí puedes copiar y pegar, es básicamente lo mismo que vamos a hacer, con la explicación que te indicaba anteriormente. Pero para hacerlo un poco más interesante, yo voy a crearlo de manera manual. Antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer acá sería crear una instancia de nuestro Vue Router. Vamos a importarla para poder emplearla. Voy a colocarla aquí abajo, si no sabes dónde está, por cierto, puedes volver aquí a la primera página, la instalación, y por aquí tienes la importación que tienes que emplear. Bueno, por aquí lo colocamos, import, Vue, router, es una instalación o una importación sin nombre. Esta viene siendo con nombre, con los paréntesis, y esta viene siendo por defecto. Y por aquí indicamos de dónde carrizo lo queremos importar. Colocamos, Vue, router, aquí lo tenemos. Perfecto, vamos a separar esto, y por aquí vamos a establecer algo llamado, no sé, una constante, ya que no la vamos a cambiar, ¿no? Constante app va a ser igual a esto. Recuerda que siempre hay una especie de regla en la cual colocamos que, bueno, inicialmente todo tiene que ser una constante. Si esta cosa que está definiendo por acá tiene que cambiar, bueno, entonces la defines como un let. Y si no te funciona un let, ahí baja las variables. En mi caso, como esto no lo va a cambiar, la establezco como una constante, para que lo tengas en cuenta. Bien, perfecto. Vamos a crear aquí unos componentes de ejemplo, aunque perfectamente pudieras emplear la de, por ejemplo, que tenemos acá, la llamada APA. Pero bueno, de momento no. Al igual que indica la documentación oficial, creamos uno llamado home, va a ser igual a, indicamos acá que el template va a ser un sencillo HTML,
que diga, qué sé yo, H1, hola mundo home. Cerramos el H1 y aquí tenemos nuestro primer componente. Por aquí lo duplicamos. Voy a colocarle detail o qué sé yo, o about, o lo que tú quieras colocarle. Y aquí colocamos detalle de mi app. Ahora sí, ya tenemos los componentes que vamos a trabajar. Lo siguiente que tenemos que crear sería las rutas. Bueno, por aquí voy a colocar un comentario que diga componentes. Por aquí sería definir rutas. Objeto rutas, variable rutas, objeto, voy a colocarle. Y bueno, vamos a ello. Sería constante también porque no lo va a cambiar. Por convención le colocamos route, que va a ser tal cual vistes, un sencillo array de objetos. Así que colocamos acá un objeto. Y este objeto se tiene que tener una estructura en particular, que tiene que tener el path, en la cual el path va a ser el path inicial, es decir, cuando cargue la página. Y por aquí seleccionamos el componente, colocamos component que va a ser igual a home en este caso. Aquí lo tenemos, lo voy a clonar y voy a cambiar acá la URI, por ejemplo, aquí colocar detail y por aquí colocar también detail, que es el siguiente componente que queremos emplear. Ya con esto tenemos definidas nuestras rutas, el objeto de rutas. Lo siguiente sería crear el objeto de rutas de ViewRouter en este caso. Esto viene siendo un objeto normalito, un array de JavaScript. Ahora queremos crear una instancia de ViewRouter. Crear objeto rutas de ViewRouter. Esto lo puedes ver como si fuera la configuración. Y esto lo puedes ver ya como si fuera el objeto propiamente ViewRouter. El que vamos a crear, por supuesto. Así que por acá vamos a crear dicho objeto. Para eso sería const, también una constante porque no lo voy a cambiar. Voy a llamar router, que va a ser igual a viewRouter, el paquete que importamos por acá arriba. Y tenemos un método llamado punto createRouter, el cual, como puedes suponer, recibe justamente la configuración que nosotros hicimos por allá arriba. Así que se la establecemos. Se la tenemos que pasar en un objeto. Y el parámetro o la organización viene siendo la siguiente. Sería aquí colocar routers. Aparte de esto, routers, eso. Tenemos que indicar aquí una sencilla configuración. Y a esto nos ocupamos un poco más adelante en la de history. Dios mío, se me perdió. Bueno, por ahí la tenemos. Ahora que estoy viendo aquí, ni siquiera la define. Aquí. Por ahí también tienes una opción de history, que es para colocarlo, por ejemplo, con unas almohadillas o sin almohadillas, que viene siendo lo recomendado. Pero si no lo colocas con las almohadillas, hay algunos servidores que no lo soporta y bueno, son varias cosas. De igual manera, más adelante hacemos unas pruebas con eso. De momento no te preocupes mucho por eso. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya por aquí con nuestro objeto, se lo establecemos acá a nuestro view. Se lo pasamos como referencia, tal cual puedes ver. No, ya va, disculpa, esta es la documentación que no es. Ya le está viendo un poco raro. Disculpa esa, vamos aquí a Get Started. Y ajá. Ah, aquí la tenemos, esta es la que te decía. Voy a copiar esto de momento. Y voy a pegarla por acá porque es un pequeño dolor de cabeza escribir esto. Esta cosa. Esto es porque nos va a colocar un hash. Ya vamos a verlo. Bueno, por aquí, ahora sí. Tenemos acá con nuestro objeto llamado app. Le colocamos app.use y le colocamos aquí el router. Fíjate que es diferente hacerlo con una instancia global de view a simplemente una referencia a una constante, que en este caso que creamos, que llamamos app. Pero bueno, es un poquito diferente, pero al final viene siendo similar. Así que ahora, con nuestro router, colocamos por acá nuestra instancia de view. Instancia de view. Instancia. Instancia. Hacemos un a.use, indicamos que emplee el router. Este, muy pendiente que este no es este llamado rutas, sino el del objeto de ViewRouter. A la final, por supuesto, con app montamos la aplicación. Recuerda que anteriormente tenías esto de esta manera, entonces lo cortamos ahora. Y esto sería prácticamente todo, tal cual puedes ver por acá. Vamos a probar, guardamos.
Abrimos aquí ahora sí nuestra terminal. Doy un clear. Y ejecutamos la bendita aplicación. Aquí la tenemos. Vamos a esperar un segundo. Tenemos un problema. Ah, ya, disculpe, es que este es un objeto diferente. Me comí aquí. Eso es lo malo a veces del duplicado aquí de Visual Studio Code. A veces me falta algo por duplicar. Cada uno de estos es objetos. Ahora sí, ahí la tenemos. Regresamos por acá. Y por aquí tenemos el siguiente error. Bueno, realmente vamos a tener muchas cosas malas porque estoy aquí siguiendo al pie de la letra la documentación oficial. Aquí el error puede que no parezca muy claro, pero bueno, lo que nos está indicando que de indefinido, es decir, que algo que no existe, no puede emplear esta función llamada CreateRouter. Vamos a ver quién está empleando esta función. Vas a ver que sería aquí, esto que cargamos acá, llamado ViewRouter. Esto era el esquema anterior en el cual nosotros pudiéramos cargar ViewRouter de esta manera, pero ya nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que cargar las funciones que nosotros vamos a emplear. Así que lo quitamos y serán importaciones con nombre, así que colocamos acá nuestros corchetes. Bueno, por acá vamos a colocar cada una de las funciones que tenemos acá, ya que básicamente ya las tenemos de gratis. Así que, por ejemplo, la llamada CreateRouter, colocamos acá CreateRouter, Create, aquí la tenemos, coma, la siguiente para importar ahora la llamada CreateGetHashHistory, CreateGetHashHistory. Ya con esto podemos quitar esto de por acá. Command D, borramos, guardamos, vamos a ver, regresamos acá y cargamos. Y aquí tenemos la aplicación, tal cual puedes ver, pero no aparece nada de nuestra página, y es porque por aquí estamos cargando el app, pero con la configuración que tenemos por defecto no es suficiente. Si revisamos qué es lo que tenemos acá, vamos a abrir aquí el app, el punto view, tenemos una página normalita, nada raro. De por aquí voy a quitar esto, voy a quitar también esta importación, y ya con esto también aquí la sección de componentes para que quede un poquito más limpia. Voy a guardar, y aquí lo que estamos haciendo sería buscar un div con identificador de app que por aquí no exista para empezar a renderizar todo esto. Vamos a ver un poco más. Por aquí en la documentación oficial vas a ver que tenemos un identificador o un div con identificador de app. Por convención se coloca app, pero puede tener cualquier otro. Por aquí tenemos nuestro router link, que es para navegar y todo lo demás. Y por aquí tenemos el llamado router view, que es para colocar la parte dinámica. Por aquí no tenemos nada de esto. Aunque está bien que conservemos este componente para cargar la página de manera inicial, por aquí la tenemos que personalizar para que funcione como nosotros queramos. Así que vamos a comenzar. Lo primero sería colocar por acá un div ID. Bueno, también podemos colocarle aquí div numeral app. Y por aquí ya lo tenemos. Voy a mover esto para acá. Y por aquí vamos a colocar el llamado router view. Aquí lo tenemos, que es donde se va a renderizar nuestra parte dinámica, los componentes. Si guardamos, regresamos por acá. Aquí lo tenemos. Fíjate que todavía no aparece nada, solamente nuestro logo. Y por aquí tenemos un warning que nos indica que ahora los componentes que prueben un template, la opción de template, ya no es soportada por esta versión de Vue. Esto lo pudimos hacer en Vue 2, e inferiores aparentemente, pero en Vue 3 ya no es suficiente, es decir, no va a funcionar. Por lo tanto, por aquí no vemos nada. Pero fíjate que por aquí ya aparece el numeral almohadilla, por lo tanto ya ViewRouter está funcionando, ya tenemos algo ahí. El problema es la definición de nuestros componentes, es como si no le estuviéramos pasando nada de componentes a una ruta que sí la tenemos definida. Por lo tanto, vamos a regresar por acá, vamos a quitar este, por ejemplo, el llamado Home, y por aquí vamos a emplear ya el componente que tenemos acá llamado Hello World para hacer toda esta labor. Vamos a cargarla así como lo estamos haciendo por aquí, luego lo podemos optimizar un poco. Voy a colocar acá import hello world por convención from, y lo tenemos acá en punto punto slash. Aquí tenemos source, aquí tenemos components, y por aquí tenemos el llamado hello world, y vamos a referenciarlo por acá directamente en el path. En vez de home, que lo borramos, vamos a colocar este. Vamos a guardar. Vamos a ver. Como que no encontró el componente. Ah, me faltó aquí una L. World. Ahí lo tenemos. Y mira, aquí lo tenemos. Ahora se está renderizando nuestro contenido. Ya con esto puedes abrir este Hello World. Bueno, no lo quiere encontrar.
como MANP, aquí lo tenemos. Puedes empezar a quitar todo esto, ya nada importa. Coloco P, coloco hola mundo, guardamos y aquí lo tenemos. Si quieres navegar a la siguiente página, puedes colocar Dital, pero va a ser exactamente lo mismo. Va a indicarte que ese componente con esta definición no lo puedes emplear, por lo tanto lo tuvieras que cambiar. Por lo tanto, ya tenemos que crear otro componente y todo lo demás y aprender a navegar, pero de todo eso nos ocupamos en el siguiente video.